Hola, buenas noches amigos, estamos en el programa Víctimas del Odio y estamos en tiempo de entrevista. Y en tiempo de entrevista tenemos hoy a don José Luis López Linares, un director de cine con unos principios muy claros y que se ha lanzado a hacer una gran película, una película que rompe un poco los cánones de lo que se está haciendo actualmente y que era una película muy necesaria, era una película que nos habla de España. Y como esa España, la primera globalización que existió en el mundo, la protagonizó, esa España de Castilla y de Aragón, de los reyes católicos, pues creo que ha sido un gran acierto, o por lo menos eso es lo que creemos nosotros. De esa película. Y en vez de hablar yo tanto, pues creo que quien debe de hablar es el director. Y a ese director que tengo aquí a mi lado, pues lo primero es decirle buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, pues muchas gracias por venir, porque eh, no siempre es fácil que personas tan ocupadas puedan hacer un huequecillo. Eh, comentamos, eh, rápidamente entramos en acción, ¿por qué el título de España Primera Globalización? Bueno, porque Bueno, porque la verdad es que es un es un hecho, una historia muy desconocida, que España creó esa, lo que podemos llamar la primera globalización. Eh, siempre los ingleses dicen que, que crearon la primera globalización, pero desde luego no, no es verdad. La primera, la, la primera unión comercial y cultural de todo el mundo la creó España. Después de, de, tras de dar la vuelta al mundo, comprobar que el mundo era navegable en, en todas sus eh, circunferencias, eh, establecerse en Manila y empezar a comerciar con, con China, eso establece un, un gran mercado mundial que, 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 bueno, que, que, que controla y que el del imperio español. Entonces las mercancías chinas viajaban a Manila. Eh, y de ahí se distribuían a, a toda América y a Europa, a través de los puertos de, de, puerto de Sevilla. ¿no? José Luis, ¿cómo se ha metido usted en este lío? Porque ahora mismo hablar de lo bien que lo hizo España hace 500 años, pues eh, para mucha gente no es políticamente correcto. Bueno, es verdad, lo pasa es que yo ya estaba, lleva mucho tiempo un poco... Cansado de aguantar tonterías y de, y de ver cómo se, se trastoca la historia y cómo hay eh, no sé, gente que dice que hay que pedir perdón y, y, bueno, toda clase de sandeces. Y la verdad es que fue al, al leer el libro de María Luisa Rocavarea, Imperio Fuego y fue mi Leyenda Negra, que, porque antes de acabarlo decidí que tenía que hacer una, una película documental sobre el tema, ¿no? Y entonces, por bueno, eso fue hace tres años y, y ahora la hemos estrenado. Eh, don José Luis, eh, yo pienso que eh, uno de los grandes problemas hoy en día de hacer eh, películas es la financiación para poder hacer la producción. Eh, ¿Qué tal lo ha tenido? ¿Ha sido relativamente fácil o, o ha habido muchos problemas para, para obtener esa financiación? Bueno, la verdad es que... Hubo problemas, o sea, hubo, no, no conseguíamos eh, completar la financiación, tuvimos una ayuda de principio de la Comunidad de Madrid y, y prácticamente nada más. Bueno, luego otra televisión española que compró los derechos de televisión de abierto. Y, y realmente la verdad es que ha sido una bendición el que tuviéramos problemas de financiación, porque hemos eh, realizado una campaña de mecenazgo que ha sido un éxito tremendo, nos ha sorprendido. Ha habido más de 1.600 personas que han colaborado en el mecenazgo y con una extraordinaria generosidad. Y, pues, desde 15 hasta 15.000 euros eh, ha habido de todo. O sea, y eh, ha sido además un, bueno, pues, algo que, que, que nos ha impulsado no solo económicamente, sino también moralmente. O sea que teníamos un apoyo de, de un montón de gente que pensaba que teníamos que, que se tenía que hacer una, una película y que han arriesgado su, lo que, su, su participación sin saber porque realmente a, a muy, a, no conocían a la mayoría no los conocía de nada ni me conocían o sea que han, han colaborado pues pues pensando simplemente porque piensan que se tenía que que haber hecho la película y ahora también claro nos están ayudando muchísimo a, a difundirla ¿no? eh, don josé luis pregunta interesante esta eh, el guión... ¿Ha sido muy difícil de hacer? ¿Ha tenido colaboradores? ¿Ha habido facilidad? La verdad, yo, yo, yo trabajo, digamos, el guión lo hago en la mesa de montaje. Uh -huh. Hemos tenido 39 eh, entrevistados, historiadores y expertos que participan en la película. Eh, hemos eh, intentado, hemos, creo que lo hemos conseguido, tener a los mejores eh, que hay en, en el mundo. Eh, hay una participación importante de... de ...de historiadores eh, americanos, españoles de América, eh, que hemos querido que, por ejemplo, la historia de, Co de Cortés la, la cuenta un, un mexicano, un historiador mexicano, o sea, creo que le da un valor eh, tremendo a la, a la película, y entonces el guión se ha realizado, pues, un poco destilando todas esas entrevistas y, y formándolos, o sea, el, el guión lo, lo he hecho yo, evidentemente, con los materiales que me han... Eh, suministrado todos los colaboradores que, que participan en la película que ya le digo cuando hablamos de la de la inquisición pues él, lo cuenta Jaime Contreras el profesor Jaime Contreras que, que es el mayor experto en, en la inquisición en el mundo ahora mismo no o sea que lo que él dice no mmm, bueno, es decir no se puede rebatir digamos que él tiene una si lo dijera una voz en off pues me podrían decir que de dónde lo había sacado no pero está Jaime eh, por ejemplo y así en, en en todo Carlos Martín Show habla de de la nao de China o, de, o del comercio con, con Filipinas. O sea, tenemos grandes expertos que, que me han apoyado en todo el camino. Eh, hay personajes eh, actuales que están editando, escribiendo y luego editando una serie de libros que apoyan las mismas teorías que mantiene su película, que facilitan el que la gente conozca todo esto y quizá. Eh, son usted ha escogido a esos entrevistados precisamente a partir de, de esos libros o se ha dejado también eh, llevar por algunos de los eh, primeros invitados que haya tenido no no de, bueno eh, evidentemente eh, el, el libro de, de elvira Roca María, el de la preferiblemente creo que marcó un antes y un después en el, uh -huh. en el tuvo un impacto sensacional ha vendido más de 100.000 ejemplares eh, para un, un ensayo sobre historia era algo inaudito, no o sea, Eso demostró que había una necesidad, ¿no? Una demanda de, de mucha gente que, que necesitaba esos. Entonces de ahí, bueno, por ejemplo Pedro Insua también tiene un, dos libros magníficos, el de 1492. Eh, bueno, Marcelo Agullo, que, es, que ha publicado ahora Madre Patria, que está, está también en la película. Todavía no había salido el libro, pero yo sí leí el, el manuscrito. Eh, en fin, hay, hay muchos que han editado, otros simplemente son expertos, que no han hecho un libro de divulgación. Como Luis Ribot, que son historiadores que no, no, han, no han dado ese paso de la divulgación. ¿no? O sea, pero bueno, entre, entre todos, pues, y luego ha habido otros que han sido pues, la, la casualidad, la que me ha llevado, como los, los, los frailes franciscanos de, de, de Mallorca, de Petra, que cuando estaba siguiendo la historia de Fray Junípero Serra, pues eh, me los encontré en el monasterio, en el convento donde había estado Fray Junípero, y, y, y era un viaje al revés, ¿no? los, los frailes habían venido uh, desde, desde el norte de México, donde fue Fray Junípero, habían venido a a Mallorca, a hacerse cargo del, del convento que ya no tenía vocaciones, ¿no? entonces son, los, los entrevisté allí y, y resultaron ser excepcionales, ¿no? estupendos, ¿no? pues la película se va haciendo un poco así, con, como ¿sabes? una cosa te lleva a otra, cuando conoces a alguien te puedes sugerir a alguien, pues es un proceso lento y además con los bueno, encierros estos de las pandemias pues, nos ha dificultado un poco la el tiempo, ¿no? hemos perdido bastante tiempo. Pero... ¿Cuánto tiempo tardó en hacer pues la película? Desde que decidí hacerla hasta hasta ahora, pues prácticamente tres años. Tres pues... años, sí, pero uh, quizá la, la pandemia y, y... le haya retrasado como un año. Bueno, la verdad es que no, no sabría decir. Ah, bueno, hemos, hemos, durante la, quitando el encierro, sí hemos seguido eh, grabando en, en, en España. Uh -huh. Lo que nos ha impedido es eh, hacer más viajes a América, que teníamos previsto ir a Filipinas, pero ya no, no, no fue posible. Yo sé que Argentina ha ido porque dos habituales de, de nuestros programas, que son Marcelo Gullo, que, mm. que bueno, ha estado recientemente en España y, y editamos un, un vídeo que se presentó, se ha, se ha puesto en los diversos canales de YouTube, etc., y se la entrevista en esta casa, y Patricio Lons. Creo que los entrevistó usted mismo allí en Argentina, ¿no? Sí, sí, en Buenos Aires entrevisté a, a profesor Marcelo y a Patricio, oh. que la verdad es que son los dos estupendos. Patricio es de una generosidad y una. O sea, es un... al final son... nos hemos hecho amigos, la verdad. Que, que... también te sorprende, al... bueno, a mí al principio, el, el ver que haya gente en América con ese entusiasmo por la hispanidad, ¿no? Y esa, esas. Necesidad también de recuperar ese, el vínculo ¿no? y, y la historia de, de España, que está, con, claro, está unida a la historia de América, no, no se puede separar. Es imposible contar la historia de España sin contar. Yo creo que hay, en las universidades se separan historia de América y la historia de España, no, no, podrían, no tendrían que estar separadas. Durante muchos siglos fuimos lo mismo. Que... Eh, yo muchas veces cuando hablo en, en programas de Patricio Lons o, o al revés... Eh, eh, siempre hablamos de las provincias españolas del otro lado del mar, de sí. las provincias españolas de América o de Oceanía, que también las hay. Eh, ¿Qué más mm, antiguas provincias ha visitado, además de Argentina? Bueno, México, uh -huh. eh, Santo Domingo, eh, lo demás lo hemos... Eh, bueno, a Perú no, y a Bolivia, que queríamos haber ido, no pudimos ir. Entonces hemos utilizado material de, de archivo y hemos buscado cosas bueno hemos rodado en bueno, en, en, en Holanda en, hemos rodado por, prácticamente por toda España siguiendo a los es que hemos personas que hemos entrevistado y rodando en eh, en Toledo por supuesto en Granada pero si fuera España, es que nos quedamos sin. Bueno, nos quedamos porque era ya imposible viajar sí, y ver, ¿no? sí, se retrasaba. De todas claro. maneras, eh, aunque aquí dice eh, siempre los directores dicen, me hubiese gustado rodar un poquito más, le ha salido un producto muy interesante porque eh, no es precisamente un documental de 30 minutos, sino una película con un argumento muy sólido que, que está por encima de la hora y media, ¿no? Sí, una hora y 45 y. Sí, la película además bueno, se estrenó hace una semana, 10 días se estrenó, y está en, es, en muchos cines de España. Ha ido muy bien. En la primera semana hemos sido de las dentro de las 10 películas con más recaudación, lo cual para un documental es, eh, es, un, es muy bueno, inusual, por lo menos. Y, y bueno, la segunda semana estamos aumentando la, las, la taquilla de la primera. O sea que si la gente va ahora las primeras semanas y si el público va, la, la película se mantendrá y, y, irá, y, y podrá estar en los cines más tiempo. La verdad es que eh, yo como siempre, ya mis oyentes y televidentes lo saben, eh, yo soy de los que dicen, tengo este libro medio leer y nunca termino de leerlo, pero mm, lo cierto es que yo no me ha dado tiempo a ir a ver la película eh, por diversas circunstancias, pero me comprometo a ser de los que este fin de semana van a ir a ver la película y además le pido a, a mis oyentes y televidentes que, que vayan a verla porque la única manera de que se hagan productos que sirven para que los españoles conozcamos nuestra historia y amemos a nuestra patria y también a, a lo que fue nuestra patria y a, a esas provincias que ya no son España pero que nunca se sabe es eh, apoyar. Apoyar obras como la, la de José Luis López Linares. Don José Luis, eh, ya me ha respondido usted a una pregunta que yo le quería hacer acerca de, de esa proyección en cuanto a, a la cantidad de personas que van a verla. Eh, pero vamos a ir a la parte contraria. Este tipo de trabajos eh, son odiados, por desgracia por parte de la propia población española, la leyenda negra donde más eh, adeptos tiene es precisamente en España. Eh, ¿Eso ha causado muchos problemas? no, de, la verdad es que de momento no, no, ha causado ningún problema. no, 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 una, una respuesta una la película, la o sea, realmente toda la crítica que ha salido uh -huh. de la película extraordinaria. Eh, no quiero decir que no suceda. Yo creo que si la película va cogiendo éxito, en fin, el, el, empezarán los ataques, seguramente. Estamos preparados. <risa> <risa> pero, <risa> pero, pero vamos, de momento la verdad es que nadie se ha pronunciado. Bueno, quizás alguna blog por ahí perdido, alguien que, claro, nadie se ha pronunciado públicamente así en un medio eh, contra la película. O sea, no. La película sí. es muy difícil de, de rebatir porque lo único que, que contamos son, son hechos, no hay, no hay nada más, ¿no? y, y son hechos que están absolutamente contrastados y demostrados, o sea que no, no nos metemos en ningún. Eh, en ninguna otra cosa, ¿no? más sí. que... La pregunta yo se la hacía a raíz de que concretamente con Marcelo Gullo eh, hemos hecho varios trabajos que luego se han, se han publicado en los canales de internet. Y bueno, ha habido cierta contestación, uh, ha habido gente que, que se ha expresado en esos comentarios que se hacen de una manera algunas veces insultante, incluso hemos tenido pro problemas con el propio YouTube que nos ha, nos ha quitado algunos de, de esas entrevistas o, o de esas referencias porque, bueno, pues atentaban contra no sé qué cosas. Y, y entonces, pues eh, la... La pregunta era más que nada por eso, si, si había algún tipo de contestación, eh, incluso agresiva, porque se, sabe yeah. usted que en otros casos se han, se han hecho cosas contra películas o contra documentales que no son del agrado de cierto tipo de gente. Y bueno, pues la, la pregunta es eh, realmente eh, volviendo a, a, la, a, a, la, a cómo hizo, a cómo editó la, la película, el tener una, una gran cantidad de, de testimonios, de personas muy concretas que, que habrán dado testimonios muy interesantes, ¿eso le ha dificultado mucho ese montaje, ese hacer esa línea argumental? ¿O ha sido relativamente fácil de no, encajar? No, fácil no. No, no fácil no. No, hemos estado más de un año montando. Todas las películas, bueno, digamos que ese es el sistema en que yo hago los documentales, ¿no? Sí. Acumular material y luego hacer el guión en la, en la sala de edición, lo, lo cual no es fácil. no no es fácil no es. Ha sido una película muy difícil porque hemos tenido que dejar muchísima información fuera. Hemos tenido que seleccionar con mucho dolor cosas que, que son estupendas, pero que no, que, no, que no cabían en el metraje razonable uh -huh. y, y, y en el ritmo de, de la película. O sea que no fácil no, no no nada es fácil pues, ¿sí? eh, esos hijos que no han salido esos de, esas grabaciones yo les llamo hijos que no han podido salir en, en esta versión eh, inicial eh, nos van a dar lugar a una secuela a una segunda versión a un a un algo más bueno la verdad es que te, quizás lo que haremos es un canal de YouTube en el que ir eh, ampliando algunos de los temas Uh -huh. Pero no, no hacer otra otra película con... no, no, o sea, no, no habrá una segunda parte. ¿eh? No hay una segunda parte. No, 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 yo creo que esta película ya cumple su objetivo. Uh -huh. El objetivo de, de todos nosotros, de los que yo creo que hacemos, este, este, Marcelo Gullo, Elvira Roca, Pedro Insua y tantos otros que escriben, es, es eh, digamos, son, son disparos contra la muralla. no uh -huh. o sea, yo creo que elvira abrió un, 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 bo un buen boquete en la muralla y ahora lo que pretendemos es seguir ampliándolo, ¿no? o sea, con, de, di de distintos eh, de distintos puntos de vista con distintos medios, o sea un libro, de distintos tipos de libros, un documental que es otra otra forma de artillería, mm. si quieres, ¿no? ya que, pues eso la, lo, yo, lo que hacemos también es poner herramientas a disposición de la, de la es muy importante, por ejemplo, que, bueno, la, la, la he hecho para eso en el fondo, que se distribuyan los colegios la película. O sea que, y ya tenemos muchísimos eh, colegios que nos la están pidiendo, o sea que, que la quieren poner a los alumnos. Eso es lo, digamos, es casi 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 es el objetivo primordial de la, de la película. Llegar a los, a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y en las universidades. Entonces, eso estoy muy satisfecho porque ha habido. Eh, bueno, ha habido colegios que, que de repente la profesora de historia le da un punto más a los que van a ver la película. O sea, o sea que, bueno, que eso, no sea, es una, eso es estupendo. Eso es una buena noticia sí. porque las noticias que yo tengo en general es que eh, el profesorado, digámoslo así, sí, sí. Eh, cada día está más perdido en algunos sitios. Sí, pero bueno, pero bueno, hay gente que es que hay que, si no hacemos nada, eh, pues no, no, no sé, no, ¿sabes? hemos estado muchísimo tiempo sin, sin hacer nada. O sea, sin, protestando, aguantándonos, diciendo que mal está esto, no, pero, pero sin hacer nada. Ha llegado el momento de, de hacer algo para, para sobrevivir. O sea, no, esto ya no es, un, es una... Eh, hay que subir porque si no, la, las siguientes generaciones ya estarán absolutamente perdidas. No, no, no tienen nada, no les hemos dejado nada. Hay que, yo, tenemos un espacio de tiempo, como dice Marcelo para intentar eh, revertir esto. Sí, porque ciertamente eh, nosotros llevamos en esta lucha, eh, no, que, no quiero colgarme medallas, pero llevamos en la lucha eh, ya casi seis años con varios programas, eh, primero en Radio Ya, ahora en Decisión Radio, colgando vídeos y tal. Eh, la respuesta, lo cierto es que ha sido muy buena, es decir, en un principio pues casi que no nos escuchaba nadie, no nos veía nadie. Y, y yo pienso que eh, va a haber un antes y un después de su película. Cree que eh, que mucha gente va a seguir esa esa estela que ha dejado este gran barco. ¿Eh? Va a haber muchos bueno, barcos pequeños y grandes que vengan detrás. No lo sé. Es, 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 esa es la idea, pero sí, pero sí. Yo creo que es, bueno que eso ya es un fenómeno que se viene viviendo cada vez hay más. Eh, bueno que, que programas de, de, de YouTube de o emisoras o, o gente que hace su propio blog o, o sea, en en, en, los, en las redes está lleno de, de bueno como nuestros amigos los de Cartagena los uh -huh. o sea, asociaciones que, que han empezado hace poco todas, eh, pero que van cogiendo oh, que están creciendo no que todo el hay un si sí, hay un movimiento, ¿no? La, la verdad es que hemos sido, o, o seguimos siendo francotiradores, ¿no? Cada uno tira desde donde, donde dispara, desde donde puede, ¿no? Pero eh, también se van formando corrientes de, de unión, ¿no? De, de conocernos unos a otros, de, de apoyarse en, mutuamente en las cosas para que, eh, digamos, lo, lo, lo que hacemos sea más eficaz. Y realmente, cuando hablas de los profesores, pues a mí también me ha sorprendido, pero también es, es, hay que despertar a los profesores para que, para que eh, se den cuenta de que, de que hay otra forma de, de contar la historia. Y la verdad es que eh, estoy sorprendido del, de la reacción de muchos profesores que fueron al, al, al estreno o, o que han ido después y, y escriben y, y me la están pidiendo de colegios. Aunque haremos una versión especial para colegios, uh -huh. con un libro de apoyo al profesor y una cosa estudiada para que sea más todavía más fácil ponerla en, en, en clases, pero vamos, de momento ahora no, me la están pidiendo en muchísimos colegios. Lleva, lleva usted razón en una cosa sobre el tema Héroes de Cavite. Yo estuve en las jornadas en las que usted estuvo, pero no coincidimos de fecha. Eh, Héroes de Cavite es eh, precisamente, eh, han empezado ya a tener una gran cantidad de, de personas que ven sus vídeos y que ven su página. Porque eh, yo estoy convencido, y creo que, que López Linares también lo está en el sentido de que eh, hay una mayoría silenciosa que sí ama a España, que sí quiere defender a su patria y que eh, hasta ahora la punta del iceberg que se veía no es precisamente la de esa gente, sino lo que se veía, lo que se veía sí. era precisamente los amigos de la leyenda negra y de la destrucción uh -huh. de España. Pero creo que, que películas como la suya pueden pueden revertir totalmente este tema, ¿no? Yo sí, vamos, yo bueno, yo creo que por lo menos eh, hay, hay que intentarlo. Hay que o sea, no, no, no si no hacemos nada, eh, no el mal triunfará. O sea que no. Ese <laughs> es el problema que tenemos. <laughs> sí. el, pero, el, sí, el mal y los amigos del mal, ¿no? Pero es verdad que incluso bueno me tengo recibido muchísimos eh, mensajes de, en Twitter o en por correo de la cuenta nuestra y tal y hoy esta mañana había uno que una, una señora que decía muchas gracias me has me habéis eh, eh, despertado algo que no conocía no me habéis hecho quitarme una venda de, 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 de ante los ojos y, y entonces pues es, es la verdad es que eso es estupendo no que yo creo que sí que hombre la película es otra forma que no es un ensayo, quizás es más fácil de, de ver ciento, cinco minutos que, que leerte un, un, un libro de 300 páginas o 400 páginas. O sea, es otra forma, ¿no? No, no quiero decir que sea mejor. Con un libro también se puede hacer, o con un programa de, de televisión o de radio también se puede hacer mucho. Bueno, señor López Linares, usted y yo conocemos el gran problema del reloj de arena que tenemos siempre uh -huh. al otro lado de las cámaras. Que nos dicen. Se te acaba el tiempo. Uh -huh. Yo tengo una manía, y es que eh, cuando voy a terminar una entrevista, siempre le digo a, al entrevistado: Minuto de gracia para que diga usted lo que quiera sobre usted o sobre su tema. Uh -huh. Le he puesto ahora en un aprieto, ¿no? No, no. no bueno, como todo. ¿Qué, hay, mensaje hay que la, ¿Qué mensaje quiere lanzar? Bueno, no, la verdad es que lo que. Quiero hacer es que seamos capaces de, de mirar la historia de, de, de España, que, que es la historia del mundo, que fue la historia del mundo durante tres siglos, eh, fue el, eh, no, de, que seamos conscientes de que nunca se había hecho una cosa parecida a lo, que, a lo que hizo, lo que hicieron nuestros antepasados, no nosotros, que no, sino lo que hizo una gente eh, extraordinaria, no lo había hecho nadie, o sea, que lo último que tenemos que, que sentir es vergüenza. Y, por favor, uh -huh. nada de pedir perdón. Hasta ahí podíamos llegar. Hasta ahí podemos llegar. <laughs> y hasta aquí hemos llegado. Y bueno, pues eh, lo único que nos queda es despedirnos y agradecer a, a José Luis López Linares que haya venido a acompañarnos un ratito aquí a Decisión Radio y que nos haya contado pues, eh, qué ha pasado con su película. Y yo desde aquí lo que sí pido, por favor, es a todos los que este fin de semana o el lunes por la tarde eh, digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues que se vayan al cine, que vean esta película y eso les servirá para comprender lo que ha sido España y lo que es el mundo, porque el mundo sin España sería de una manera completamente diferente y posiblemente mucho peor. Eh, amigo José Luis López Linares. Contamos con usted otro día por aquí. Cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Gracias, de verdad. Y a ustedes, pues decirles que hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y adiós.